Presentando a San José Misiones. La presencia de tres retiros. Con la monta de Nico López, señores. Al cuidado. Ahí se va Costilla corriendo. Largaron. Jerónimo,
acá, nomás. Acá. No, preguntale si. ¿Qué? Pero había que pagarla la copa, ¿no? Y hoy. Bueno, estamos con Jerónimo García. Acaba de quedarse aquí en Posadas Misiones con la charla en el 600 metros de los machos. Contanos, Jerónimo, ¿cómo viste el desarrollo de la carrera? Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias. Bueno, la verdad que el caballo me ayudó mucho en todos lados, largó bien, se portó bien en las gateras, así que la verdad que un desarrollo muy limpio, seguí, agarró la punta y se vino cómodo. En el final lo ayudé un poco, pero ganó muy bien. Ganó fácil el caballo, ¿no? Muy bien, muy cómodo. La verdad que la cancha está hermosa. Felicitaciones al hipódromo, a la organización de Posadas, a la Charlingen, que la verdad que la cancha es un lujo, así que la verdad muy contento y bueno, más que nada con el triunfo. ¿Con quién querés compartir el triunfo? Nada, el primero principal con mi familia, mi señora, mis dos hijos que quedaron en casa y bueno, la verdad con toda la gente, los peones que están en el día a día con los caballos y muy agradecido y saludo a ellos más que nada, a mi familia. ¿Qué sentís vos que sos un tipo acostumbrado a ganar en los máximos y todo eso? ¿Qué significa para vos un espectáculo como este? Bueno, la verdad que lo que le decía recién a la otra gente, he ganado muchas carreras, pero la verdad que una Copa Challenger es diferente. A mí me encanta la calle, me inicié en la calle y bueno, la verdad que esto es un mundo, esto es otro mundo. Así que la verdad que muy contento. Bueno, felicitaciones por el triunfo. Muchísimas gracias.